Bien, buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, ya veo que están gran parte conectados. Les doy la bienvenida entonces a la sesión de hoy día, viernes 2 de octubre. Y esta sesión, ¿cierto? Vamos a tomar o retomar algunos ejercicios prácticos correspondientes a los contenidos vistos en la sesión del día miércoles, cuando estuvimos viendo los medios físicos, ¿cierto? Los medios de red, medios guiados como la fibra, como el cobre, como la tecnología par trenzada, coaxial. Así que hoy día vamos a retomar en ejercicios prácticos en Packet Tracer. Por eso les mencionaba en la presentación que tuviesen iniciado el software para que nos quede un poco más claro los conceptos vistos teóricos de la clase anterior. Antes de comenzar, ¿cierto? Recordar que la sesión la grabamos para que tengan la posterior revisión quienes no puedan participar en la clase, y también ir recordándoles que vayan avanzando también en la materia de los capítulos del curso CCNA1, Routing and Switching de Cisco NetAcad. Ya es importante que se pongan al día, vayan haciendo los exámenes de capítulo, ya que ya estamos llegando en parte a la mitad del curso. Ya, y entre el mes de octubre y noviembre, ¿cierto? Pasa bastante rápido el tiempo, así que estaríamos ya después finalizando y es de esperar que no a fin de semestre se les junten tantas evaluaciones y en este caso también los exámenes de Cisco, ¿ya? Así que importante que los vayan avanzando. También con las pruebas que vamos a tener más adelante, que es la prueba 2 de tipo práctica en Packet Tracer, y la 3 también. Bien, no sé si les queda alguna pregunta de la sesión anterior antes de comenzar, antes de empezar a avanzar. ¿Alguna duda que les haya quedado de la clase anterior? ¿Duda o consulta? Perfecto, no hay problema. Bien, bueno, como les terminamos el día miércoles, ¿cierto? Les comenté que iba a tener algunas herramientas para mostrar que se mencionaban dentro del capítulo, así que las tengo acá a mano, y luego de ello, ¿cierto? Que las muestre y las reconozcamos, vamos a comenzar lo que es la sesión en este caso, en el simulador Packet Tracer, para hacer un laboratorio que hoy día vamos a trabajar la tecnología coaxial, ver cómo el medio físico coaxial se trabaja en la red, y también lo que es la fibra óptica en Packet Tracer. Así que, por lo mismo, recordando un poco las tecnologías, dentro del capítulo, si recuerdan la presentación de la clase anterior, se hablaba de los conectores coaxiales, que habían conectores de tipo llamado BNC. Acá tengo los conectores para que los reconozcamos, que aparecían en la presentación. Este es el conector BNC para tecnología coaxial de 75 ohms. Es el conector terminador, ¿cierto? Que tiene en este caso, ¿cierto? Tiene un seguro para fijarlo, y este se aplica mucho en lo que era cables de exterior como antenas en altura, ¿ya? Cable coaxial para antenas. Y el otro conector que les iba a mostrar es el conector, ¿cierto? Estándar. Que este es el que se ocupa como terminador para las conexiones posteriores de los televisores. Ahí está el conector, que también se menciona en el capítulo. Así que tenemos los dos conectores a mano, en forma física, para que los veamos. El de BNC y el conector, ¿cierto? Convencional de coaxial. También el día miércoles, aparte de mencionar lo que era la tecnología coaxial, también mencionamos la fibra, así que nuevamente les muestro los dos cables de fibra. El cable de fibra que tengo acá a mano, que era el cable llamado monomodo. Cable monomodo, conector SC, conector redondo. Y si recuerdan, la tecnología monomodo era la tecnología que usa luz de tipo láser. Ya, luz láser. Color amarillo el cable exterior, ¿cierto? Para reconocerlo. Monomodo. Luz láser, conector SC. Habían cuatro tipos de conectores.
Color naranjo el revestimiento es la fibra óptica multimodo y la cual utiliza como tecnología de luz LED. Con respecto a la herramienta para el par trenzado, ahí aparecían algunas herramientas como grimpeadoras, se mencionaban, para poder, en este caso, hacer las terminaciones de los cables. Y acá está este aparato, ¿cierto? Este es un pelador de cable que funciona de la siguiente manera: se inserta el cable par trenzado, ya sea UTP o STP. Y lo que se hace con este dispositivo es girarlo, y al girar sale desnudo el cable. Es decir, esto es para evitar estar cortándolo con algún tipo de cortante, cartonero u otro. Lo que hace este aparatito, ¿cierto?, es tomarlo, tiene una, ¿cierto?, un filamento de corte adentro, y con esto sacamos toda la recubierta sin tocar los par trenzados, ¿cierto? Tiene la dimensión exacta. Entonces se toma, se pone el cable adentro, si ves que tiene un orificio, se gira y sale toda la parte desnuda del cable. ¿Ya? De esa forma no tocamos los par trenzados, que generalmente se ocurre cuando están armando un cable, pasan a llevar los pares y ya al estar cortado alguno de ellos no transmite. Así que esta es una de las herramientas que se mencionan también en el capítulo. Lo otro que aparecía también mencionado en el capítulo eran los conectores RJ45, que eran los conectores también para par trenzado, ya sea cable UTP o STP. Acá tengo un conector de muestra, si lo alcanzan a apreciar. Este es el conector, el cual siempre se mira cuando tengan que ustedes hacer un cable, siempre mirado hacia abajo, la patita plástica que vaya en la posición inferior, que vaya hacia abajo, y cuando tengan el orden de los pares, siempre comiencen de izquierda a derecha. Siempre cuando les preguntan cuál es el primer par o cuál es el primer par de cobre a mirar, de izquierda a derecha, y así se van guiando en el orden. Ya, blanco-verde en el caso del cable de tipo derecho, ya, blanco-verde, y luego sigue la combinación de siete colores. A ver, una pregunta aquí para recordar el día miércoles. ¿Para qué utilidad o para qué se utiliza el cable derecho o diferencia entre el cable cruzado? A ver si se recuerdan. ¿Cuándo ocupo un cable derecho y cuándo ocupo un cable cruzado de red? ¿Un cable derecho o un cable crossover? Ahí vayan respondiendo a través del chat, a ver si recuerdan la diferencia entre cuándo usar uno y cuándo el otro. Teníamos claro que el cable derecho no tiene que ver con la distancia. Ojo, no es con la distancia. Las distancias para ambos son 100 metros, máximo. Derecho cruzado de lo mismo, 100 metros. Pero ¿cuándo uso un cable cruzado y cuándo un cable derecho? A ver, ahí levantó la mano Franco. Mire, yo tengo entendido que el cable derecho es cuando se usa dentro de la casa y el cable cruzado es cuando va por fuera. No, esos son los cables UTP y STP. No, esos son los cables UTP y STP. El cable STP era el apantallado, que ese se ocupa en exterior, y el cable UTP es de interior, el sin apantallar, sin blindaje. Pero ahora, ¿cuándo ocupamos cruzado de derecho? Las normas. Acuérdense que las normas son las T568A, T568B. Entonces, cuando tengo un cable derecho, ya sea UTP o STP, da lo mismo. Pero en ambos extremos son T568A en ambos lados, y en el otro extremo T568A. Es decir, si tengo las dos puntas iguales, es un cable derecho. Si en un extremo es T568A y en el otro extremo es T568B, cruzado. Pero ahí dice. Eduardo dice, cable cruzado se ocupará para transferir datos o archivos. A ver, ambos sirven para transferir datos.
Pero hay algo que era súper sencillo que lo explicamos con un ejemplo. Cable derecho, dos puntas iguales, ¿cierto? Norma A, norma A. Cable cruzado, dos puntas diferentes. Norma A y del otro extremo norma B. Pero hay una diferencia. Es una diferencia lógica, más que física. No tiene que ver con la distancia, no tiene que ver si el cable tiene protección o revestimiento o no tiene. Hay algo más lógico en el funcionamiento de los cables. ¿Cuándo uso un cable derecho y cuándo debo usar un cable cruzado? Aparecía así, pero textual en el capítulo, aparece en la presentación y la mencionamos más de una vez. ¿Se recuerdan? ¿Cuándo usar un cable derecho y cuándo usar un cable cruzado? Cable derecho, ¿cierto? Un cable derecho cuya punta es norma A y norma A se utiliza cuando tengo que conectar dos equipos que son de diferentes niveles o funcionamiento, es decir, un computador a un switch. Cables derecho para equipos distintos. Equipos diferentes. Cable derecho para equipos diferentes. Cable cruzado para equipos iguales. Un cable cruzado lo podría ocupar para conectar un computador a otro computador. Un switch a otro switch. Equipos iguales, cable cruzado. Equipos distintos, cable derecho. ¿Ya? Eso es súper sencillo de entender. ¿Ya? Con eso no se les va a olvidar más. ¿Ya? ¿Clarito ahí? ¿Ahí les quedó más claro? Es una forma lógica de funcionamiento lógico de las combinaciones de los pares, como están creados dentro del conector. ¿Ya? Cable derecho, equipos diferentes. Cable cruzado, equipos iguales. Cuando quiero conectar dos equipos iguales, cable cruzado. ¿Bien? ¿Les quedó más clara la definición ahora? Perfecto, ahora sí, claro. Súper. Bien, ahora, ¿cómo revisamos los cables? ¿Cierto? Los cables, ya sean derecho o cruzado, tenemos que verlos de alguna forma, ¿cierto? Visualmente es difícil, no es difícil saber cuándo un cable derecho o cruzado, visualmente, ¿cierto? Sin ninguna herramienta. Si yo miro, aquí tengo un cable, ¿cierto? STP, este es un cable pantallado. Si yo miro las dos puntas, los dos conectores RJ45, y veo que comienzan en el mismo orden, blanco-verde, verde, ¿cierto? Y el otro extremo también comienza igual, blanco-verde, verde, y siguen en el mismo orden, significa que los dos tienen puntas con norma T568A, por lo tanto es un cable derecho, ¿ya? Así lo identifico visualmente. Si un conector comienza siendo en un orden y el otro conector es diferente, en el orden inverso es cable cruzado. Perfecto, yo los veo visualmente así, pero ¿cómo los reviso? Con el cable tester, ¿cierto? Con el chequeador de cable, que es este aparato. Este es un dispositivo, ¿cierto? El cable tester, que tiene un terminador y un emisor. Terminador se refiere a la parte, ¿cierto? De un extremo, y emisor, el que donde va la batería y el que transmite la señal de prueba. Y lo que hacemos, ¿cierto? Es verificar mediante las luces LED que enciende este aparato. Entonces, yo tomo un cable que quizá está revisado y quiero confirmar su funcionamiento. Tomo el otro extremo. Da lo mismo las puntas, para donde vayan, no hay diferencia. Y lo vamos a revisar. Fíjense, está encendiendo los pares en un sentido, ¿cierto? De izquierda a derecha. Y acá enciende los LED de la misma forma. ¿Qué cable será entonces si los dos extremos encienden iguales? Y enciende las cuatro luces LED, que indica que van de dos pares. Si los dos extremos, el emisor y el terminador, son iguales, es cable derecho. Súper bien. Cable derecho. Lo vimos primero
visualmente lo inspeccionamos y luego lo verificamos con el cable tester. Ahí se alcanza a apreciar. Mismo orden de luces, cable derecho. Ahora, si en un lado enciende en un sentido y en el otro extremo enciende saltado los colores, ¿cierto? Es cable de tipo cruzado. Ahí tenemos la diferencia. Lo que hace, va revisando, va mandando, va enviando voltaje a través de cada uno de los pares. Y va revisando si hay continuidad, nada más que eso. Si una luz LED no enciende, es porque uno de los cables está cortado o está mal hecho. Es así de simple. Recuerden que son 8 cables, en total 8 cables, y van de 2 en 2. Entonces, incluso ahí me dice, ¿qué número de cable es? Ahí dice que va el 1 y 2, de izquierda a derecha, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, por ejemplo, si este LED no enciende, significa que el cable 1 o 2 está cortado. Ya. Lo mismo acá. Este cable está correcto. Generalmente los conectores están sueltos o a veces los cables se dañan, entonces a veces los LED no encienden o uno no enciende y hay que volver a revisar. Quizás el conector RJ45 está mal hecho o el cable tiene un corte en el medio y hay que ver la parte, identificar la falla, cortarlo y hacerlo nuevamente. Pero el cable tester no soluciona ese problema. Ahí está ejecutándose. Todos los pares encienden. Todos los pares encienden. Ahí la pregunta dice, a ver, en el caso del cable, el cable parcensado, lo importante es que estén los colores en el orden correcto, eso importa, y que queden lo más ajustado posible los cortes, ¿ya? Un cable tiene que ser funcional y además estético, es decir, que se vea bien armado, que no quede suelto, generalmente es el mayor tipo de problemas que ocurren. Mira, Eduardo... Dice, el cable derecho sirve para transferir archivos, imágenes y videos. O sea, no tiene que ver con lo que transfiere. Tiene que ver con el uso de los equipos que va a trabajar. Porque con ambos yo puedo transferir lo mismo. No tiene que ver con lo que transfiero. Recuerden que los archivos, los videos, las imágenes son de capa 7 del modelo OSI. Y los cables son de capa 1. Entonces, no tiene que ver con lo que transmito. Tiene que ver con el funcionamiento. ¿De qué equipos voy a conectar? Equipos, nuevamente les repito, equipos iguales. Un switch por un lado, otro switch por otro lado, cruzado, cable cruzado. Tengo un computador en un lado, tengo otro computador en otro lado, cable cruzado. Si tengo un computador que lo voy a conectar a un switch, cable derecho. Equipos diferentes, cable derecho. Equipos iguales, cable cruzado. No tiene que ver con los archivos, con lo que yo quiero transferir, da lo mismo, ¿ya? Es cómo funcionan o en qué nivel trabajan los equipos, ¿ya? ¿Les quedó más claro ahí? Claro, lo que transmite da lo mismo porque finalmente son bits que se envían, entonces no importa si es un archivo, una foto, lo que sea. Claro, lo que yo quiero transferir es, recuerden, lo que yo transfiero independientemente si es fibra, es cobre o aire, si es un cable de cobre, si estoy transmitiendo por monomodo, por multimodo, si transmito por coaxial, si transmito por una red inalámbrica, son bits, son solamente bits. Entonces no tiene que ver con lo que va en las capas superiores, ¿ya? Lo de, ¿cierto? Los contenidos de capa 7 vienen siendo el documento, el dato que llegó al otro extremo, pero lo que yo transmito son bits, ¿ya? Eso es para que no se confundan. No tienen que confundirse los medios físicos de capa 1, capa física, con los resultados que son de capa 7. Perfecto. Y Franco dice, transmiten datos por bit, lo que se quiere transferir diferente. Exactamente. Él está aportando. Bien, ahora sí, ¿les quedó más claro? Para no confundir conceptos, importante que no los confundan, ¿ya? No se confundan en terminología. O si no, claro, asumen un concepto erróneo y eso los tiende a confundir a futuro cuando tengan que ver una implementación y se basan en lo que quieran transmitir, ¿ya?
Los archivos, recuerden que también se miden en otro formato. Un archivo, una foto se mide en bytes. Y nosotros lo que transferimos son bits. Son también dos cosas distintas. Bien, no sé si les queda ahora más claro. ¿Se puede conectar un PC por fibra? Sí, se puede conectar un PC por fibra, siempre y cuando tenga una tarjeta de red de fibra. ¿Ya? O sea, no, aquí otro tema, no puedo mezclar peras con manzanas. Eso quiere decir que no puedo tener un computador que tiene una tarjeta de cobre y el switch tiene una tarjeta de fibra. Tienen que ser ambas iguales, cobre con cobre, fibra con fibra. ¿Ya? ¿Puedo usar un PC con fibra? Sí, pero tengo que instalarle una tarjeta de red de fibra, ¿ya? Que se llaman las SPF. SPF. Así como las tarjetas de cobre se llaman Ethernet, tecnología Ethernet, en el caso de la fibra se llaman SPF los módulos, una tarjeta de fibra, ¿ya? Bien. ¿Dudas, preguntas? Consultas, dudas, preguntas. Vale, ahora sí. Ya, luego que resolvimos correctamente las dudas, la idea es que no se queden con esas inquietudes, sino se tienden a asumir conceptos erróneos y eso les dificulta el aprendizaje a futuro. Ya. Perfecto, así que la idea es que queden claros con la idea, sepan cuándo se usa una tecnología y otra, para qué es, o si no, si quedan con esa duda, los va a confundir luego con otros términos. Entonces, no, la idea es que no queden claros desde un principio. Bien, vamos a hacer ahora una topología, como tengo en pantalla, un taller del medio físico coaxial, un medio guiado que es coaxial. Así que para ello, vamos a utilizar lo siguiente, vamos a hacer una simulación. Una simulación de cómo sería un servicio de cable, de televisión por cable, a través del medio físico coaxial. ¿Ya? Así que para el laboratorio vamos a ocupar los siguientes equipos. En Packet Tracer, vayan guardando el ejercicio. Y vamos a tener un computador convencional, convencional, un PC. Luego vamos a ir a la pestaña que dice One Emulation abajo y van a agregar un cable modem que viene siendo un modem análogo, un modem análogo, cable modem. ¿Ya? Luego que agregamos el cable modem, vamos a buscar un splitter. Un splitter es un concentrador coaxial, ¿cierto? Un extensor coaxial. Así que lo tomamos. Vamos a poner por acá el splitter. Vamos a agregar un televisor, un TV, un televisor convencional. Vamos a agregar una nube. ¿Cierto? Una nube que se llama Cloud, la PT Cloud. Por acá. Y por último, vamos a agregar un servidor. ¿Ya? Estos son los equipos que vamos a trabajar. Así que vamos a empezar primero a identificarlo. La idea es que vamos a realizar una topología simulando lo que es un servicio de televisión por cable. ¿Ya? Y cómo llega el proveedor de tele cable hacia el hogar, tanto para datos como para televisión, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esa infraestructura? ¿Ya? Entonces vamos armando los nombres de los equipos. Vamos a llamar cliente este computador. Este es el módem de tipo ADSL. El módem ADSL. Este es el splitter. Recuerden que este es el distribuidor de señal coaxial, de cable coaxial. Este es el TV, la televisión. Esta es la nube.
Ya, y por acá vamos a tener cierto, esto va a ser Internet y TV. La empresa, cierto, que ofrece el servicio de televisión por cable. Y acá vamos a tener cierto, la empresa de TV cable. Un computador, el módem ADSL, cable módem, un splitter, la nube que va a ser Internet TV, el servidor de TV cable y un televisor del hogar de tu usuario. Por lo tanto, para esta topología, desde este límite, todo esto es el lado del cliente, el hogar, lo que está en amarillo, y lo que va a estar acá en... No, a cambiar color en morado va a ser el ISP, ¿cierto? La empresa de televisión por cable. Las direcciones IP que vamos a trabajar por acá van a ser las siguientes. Vamos a tener la dirección 192.168. 1.10, ya por acá 192, 168, 1.10. Y vamos a levantar un servidor DHCP también dentro de este equipo. O sea, va a ser servidor DHCP. Bien. Lo que necesitamos tener también, que les voy a pedir, es que tengan por lo menos unas 3 o 4 fotografías guardadas de tipo JPG. Fotos cualquiera, 4 fotografías JPG. ¿Ya? Yo tengo por ahí en mi escritorio 4 fotos porque las vamos a ocupar para el laboratorio. No importa lo que sean las fotos, 4 fotos. ¿Bien? Entonces los dejo un minuto para que pongan los equipos, tengan 4 fotografías a mano y empezamos a hacer el ejercicio. Ya. Vamos a comenzar entonces a diseñar esta topología para simular lo que es el servicio de televisión por cable por parte de un proveedor, ya de una empresa proveedora de TV cable. Entonces, por el lado del proveedor, vamos a hacer lo siguiente en el servidor. Vamos a dar la dirección IP de ese servidor, 192.168.1.10. ¿Ya? IP y máscara de red, dirección de gateway,
o puerta de enlace, ¿cierto? En el caso de tener un router, 192.168.1.1 y dirección de DNS, la misma dirección del equipo, 192.168.1.10. Ya, como los laboratorios que hicimos el día viernes pasado. Entonces, dirección IP del servidor, 192.168.1.10, máscara de red, 255.255.255.0, puerta de enlace, 192.168.1.1 y DNS server, 192.168.1.10. Después, nos vamos a ir a los servicios. Ya vamos a hacer un servidor que tenga varios servicios incorporados, entre ellos la página web de la empresa de TV Cable. Así que también va a ser un servidor HTTP. Revisar que estén los dos servicios activos, como lo vimos la semana anterior. Y nos vamos al index, ya, al archivo index. Ahí vamos a hacer nuestra página web. TV Cable INACAP lo vamos a llamar, ¿cierto? TV Cable INACAP. Ahí en el chat les copié, ¿cierto? El código del archivo HTML. Entonces hacemos una página sencilla, demostrativa. TV Cable INACAP le puse como nombre fantasía para esta empresa. Y luego vamos también a configurar el servicio de HCP dentro del mismo servidor. La idea es que va a tener varias tareas esta máquina. Ya. Activamos el pool de direcciones. Si bien recuerdas la semana anterior, este es el grupo por el cual vamos a entregar direcciones a la red. En este caso, a los clientes. Nuestra puerta de enlace o gateway es la 192.168.1.1. Dirección de DNS 192.168.1.10, que es el mismo servidor. Vamos a empezar a asignar IP dinámicas desde la .100 en adelante y vamos a entregar 100 direcciones. ¿Ya? 100 clientes vamos a tener de TV Cable, ¿cierto? 100 clientes. Entonces repetimos, activamos el servicio de HCP, agregamos nuestra puerta de enlace, default gateway, nuestra dirección de DNS, nuestra IP inicial va a ser la 192.168.1.100 y vamos a tener 100 clientes, ya 100 clientes de TV Cable, una empresa pequeña. Y luego guardar. ¿Cómo van con el ejercicio del DHCP hasta ahora? ¿Cómo van con el servidor DHCP? ¿Van bien? Súper. Y el otro servicio que vamos a hacer es DNS también, ¿cierto? DNS. DNS. También activamos el DNS. Por lo tanto, este servidor de esta empresa tiene tres funciones. Servidor de cierto web, servidor DNS y también DHCP. Y vamos a crear, ¿cierto? El dominio llamado, ¿cierto? INACAP. ¿Cierto? .cl. INACAP, INACAP TV, INACAP Cable, como queramos. INACAP.cl y es el mismo servidor que se resuelve la búsqueda. Ya. Entonces, www.inacap.cl y se apunta a sí mismo. Es el mismo servidor que tiene la dirección asociada. O un nombre fantasía que quieran ustedes. TV Cable, INACAP, como quieran. ¿Ya? ¿Cómo vas con el DNS? Puedo crear más de un dominio también. Que apunte a, por ejemplo, esto podría haber creado INACAP.cl o TV Cable. .cl, se fijan, ya en la misma dirección. Voy dando distintos nombres, pero llego a la misma máquina. O también lo puedo haber llamado INACAP TV.cl. ¿Se fijan? INACAP TV.cl. Puedo tener más de un dominio. Hice tres dominios distintos. INACAP TV, INACAP.cl, TVCable.cl. Da lo mismo, ¿cierto?
todos apuntan al mismo servidor. ¿Bien? ¿Cómo van? ¿Van bien? Ya. Perfecto. Vamos a conectar ahora, ¿cierto? El servidor que acabamos de configurar, cable derecho a equipos distintos, recuerden, derecho a equipos distintos. Conecto de su tarjeta FAST Ethernet a la tarjeta Ethernet 6 de este equipo de la empresa proveedora de Internet, a Ethernet 6. Es un equipo que tiene varios tipos de interfaces, ¿ya? Entonces, TV cable a el equipo de Internet TV. Vayan dejando sus preguntas en el chat y para ir leyéndolos después. Y luego, ¿cierto? Que tenemos esta nube que representa... No, cable derecho, equipos distintos. Cable cruzados, equipos iguales. Estos equipos son distintos. Cable derecho. Claro, equipos iguales, cable cruzado. ¿Ya? Entonces, conectamos esta nube, que en realidad esta nube, si se fijan, es un equipo con el que vamos a transmitir desde, en este caso, desde la empresa de televisión por cable hacia el cliente. ¿Ya? Hacia el cliente. Para acá, vamos a ocupar coaxial. Fíjense, aquí empezamos con par trenzado, cable derecho. Y desde la nube, ¿cierto? Nos vamos a ir con coaxial, que está acá, el cable azul coaxial. Coaxial, dice coaxial 7, hacia el splitter, al coaxial 0. El splitter es un equipo de distribución que tiene un conector tipo VNC, ¿cierto? Para distribuir lo que es el medio físico coaxial. Hacia el televisor que tenemos más abajo, también vamos a usar coaxial, ¿cierto? Estamos llegando con medio físico coaxial al hogar del usuario, del coaxial 1 al port coaxial del televisor. Llegamos hacia el televisor. Y luego con coaxial nuevamente, desde el puerto disponible que nos queda del splitter, que es el coaxial 2, vamos al puerto 0, que también es coaxial de ese modem. Es decir, aquí estamos simulando bastante a lo que utiliza la tecnología de la empresa BTR, ¿cierto? Como llega con coaxial desde el exterior hacia el splitter del hogar. Luego del splitter va el televisor con coaxial y del splitter va el modem también con coaxial. Y el modem ADSL, ¿cierto? Baja con cable derecho, copper straight track, hacia el PC del cliente, ¿ya? Cable derecho, equipo diferente. Entonces, esta es como una infraestructura similar a la que vemos por algunos proveedores como BTR, ¿ya? ¿Qué vamos a implementar ahora? Tenemos, si se fijan, el servidor de la empresa TV Cable, los equipos de distribución, el splitter que llega al hogar, el televisor del cliente, el modem, ¿cierto? Para hacer la modulación de tecnología análoga a digital. Ese es el objetivo del modem. Modula una señal análoga y la transforma en digital. Ya que los datos que vamos a transmitir acá son bits en el PC, así que tienen que ser de tipo digital. En el lado del cliente, ¿cierto? El PC del cliente, lo que vamos a hacer es cambiar su tarjeta de red a modo de HCP. A modo de HCP. La vamos a dejar en modo de HCP por el momento. Ya. ¿Cómo van? ¿Van bien? Ya, perfecto, vamos súper bien. Y vamos a ir ahora a la nube,
¿cierto? A la nube, a la cloud, que tenemos por acá. ¿Ya? Y en la nube, lo que vamos a configurar nosotros es hacer la simulación de cómo funcionaría, en este caso, la televisión por cable, ¿ya? Cómo funcionaría hacia el cliente. Entonces, vamos viendo que esta nube tiene distintos tipos de medio físico, ¿ya? Tiene distintos tipos de medio físico, para que vayan revisando. Y lo que tenemos que activar, en la nube es el puerto que dice Ethernet a cable, lo cambiamos a cable, ya que nosotros estamos llegando desde el proveedor con cable y lo transforma a ADSL acá, ya de Ethernet. Entonces lo cambiamos a Ethernet a cable. ¿Ya? Es la nube, esta nube que estamos trabajando. Perfecto. Lo que hacemos después, en la pestaña que dice cable, va a aparecer el puerto coaxial que tenemos y el puerto Ethernet. Así que los agregamos, como dice ahí, añadí, para que aparezcan en el listado. ¿Ya? Lo añadimos. Bien. Y luego nos vamos a ir a la pestaña que dice TV Setting arriba. TV Setting. Y lo que vamos a hacer en esa pestaña que dice TV Setting es agregar un par de fotografías. De hecho, por eso les pedía un archivo JPG. Unos cuatro archivos que para nosotros van a ser los canales que va a ver el cliente. ¿Ya? Una imagen estática, pero van a representar los canales que estamos sincronizando, contratando del proveedor de cable. Así que voy a buscar unas fotos que tengo por ahí, ¿no? JPG, ahí las tengo, las voy agregando. Voy a agregar una, voy a agregar una segunda, voy a agregar una tercera y una cuarta. Cuarta foto. Ya, entonces agregué cuatro fotitos. Y lo que voy a hacer ahora, me voy a dar cuenta que le estoy ya entregando un servicio de datos y un servicio de televisión mediante tecnología cable, cable coaxial. Pero también debo transformarla a formato digital a Ethernet por acá. Entonces, eso significa que fíjense cómo vamos a pasar los medios físicos. Voy a hacer una prueba. Fíjense, un ping. Voy a probar con un ping desde el PC cliente hacia el servidor de la empresa de TV Cable y llego. Eso quiere decir que estoy transmitiendo a través de Ethernet digital, convierto análogo por medio coaxial, sigo con análogo, llego a otro conversor, otro módem y lo vuelvo a convertir en digital. Eso quiere decir que si ya pude llegar al servidor, puedo también ver, ¿cierto?, la página de la empresa de TV Cable. Ahí está. Ahí me dice TV Cable INACAP. Con el nombre de dominio. O como lo pusimos nosotros también, INACAP-TV.cl. Es decir, estoy viendo el dominio, en este caso de la empresa TV Cable. Y lo que me falta revisar es la televisión, ver si el cliente ve televisión. Y fíjense lo que aparece. Está viendo los canales, ¿cierto? Que yo creí que eran las fotografías. Entonces, de forma bien sencilla, ¿cierto? Estamos representando lo que es mediante el cable coaxial, llegar a servicios digitales y servicios análogos. Televisión análoga y, en este caso, sintoniza los canales, los va mostrando y por acá muestra lo que es datos. El cliente puede ver la televisión.
¿Qué les pareció el ejemplo? Esta es la tecnología por el otro lado, del lado del proveedor de cables, si se fija. Tiene su servidor. Por aquí va con coaxial, como les hablaba yo, desde la planta de transmisión va hacia el cliente. Va hacia el cliente. Llega al cliente por un splitter. El splitter va a un televisor y el splitter va a un módem ADSL y el módem ADSL va al computador del cliente o router Wi-Fi o lo que tenga en su casa, lo que disponga él. Bien, ahí estoy viendo los canales. Puedo agregarle unos, ¿cierto?, unas fotos más para mostrar más canales en realidad acá. Bien, tenemos el primer ejercicio. ¿Qué les pareció? Más que nada, en forma conceptual, explicar cómo el funcionamiento de los medios físicos, en este caso el coaxial. Bien, comentarios, jóvenes. Comentarios por ahí. Súper. Vamos a hacer otro ejercicio inmediatamente para que veamos fibra óptica ahora, ¿ya? La fibra óptica. Así que un nuevo taller, un nuevo ejercicio, un nuevo archivo en blanco y lo vamos a ir configurando también para ver el equipamiento de fibra óptica que se utiliza para armar una red, ¿ya? Así que un nuevo ejercicio, esto lo terminamos rápidamente, va a ser más corto. Y es más que nada para que veamos también el medio físico y ahí cambiamos las tarjetas de red como preguntaban hace un momento atrás un compañero. ¿Qué tarjeta necesito para instalarle módulos de fibra óptica a un PC? Así que también les comparto nuevamente mi pantalla y hacemos el ejercicio siguiente. Con este ya estaríamos terminando la sesión. Para este ejercicio, que va a representar lo que es la fibra óptica, vamos a tener lo siguiente. Este va a ser nuestro taller de fibra óptica. Entonces, en este ejercicio, ya que recién vimos el de coaxial, vamos a tener los siguientes dispositivos. Vamos a ver que independientemente, si transmitimos por fibra óptica, también podríamos implementar cobre, ¿cierto? Cobre dentro de una red. Y la idea es que se integren como medio físico, porque finalmente lo que transmitimos son bits. Así que independientemente el servicio que vamos a hacer correr sobre la red o las velocidades que tengamos, lo que transmitimos inicialmente son bits. Así que independientemente si es aire, cobre o fibra, se van a transmitir igual, ¿ya? Así que ponemos un PC estándar. Nuevamente un PC de prueba, se va a llamar cliente. Cliente 1. Cliente 1. Vamos a tener otro PC que va a ser cliente 2. Cliente 2. Uno va a ser de cobre o el otro con fibra. Ya. Dos PC. Vamos a tener también un switch. Vamos a buscar un switch. Y en este caso vamos a buscar un switch vacío, un switch que no tiene tarjetas para que le insertemos tarjetas, ¿ya? Y tarjetas de fibra o de cobre. Entonces van a los switches y eligen el que se llama el vacío, el PT-Empty. ¿Ya? Ese switch vacío, que es ese que estoy mostrando. Va a ser nuestro switch.
Entonces por acá vamos a usar fibra. Esto va a ser fibra óptica, por eso la sigla FO. Y este va a ser cobre. Fibra óptica y cobre. Ahí va a estar nuestro switch. Vamos a agregar también, para que veamos la interpretación de esta red, un servidor. Por acá. Que va a ser un servidor HTTP. HTTP. Y lo vamos a conectar por fibra. Y por acá abajo vamos a poner otro servidor que va a ser de tipo DHCP y va a estar conectado por cobre. Es decir, vamos a hacer una red, en realidad, más que fibra óptica completamente, va a ser híbrida y vamos a ver que entre todos se pueden comunicar igual, independientemente del medio físico. ¿Ya? Las direcciones IP que vamos a usar son las siguientes en el servidor HTTP. 192.168.1.10 y el servidor DHCP, la dirección 192.168.1.11. Vamos a dejar un minuto para que armen la red y mientras respondo las preguntas que hay en el chat. Ya, así que le voy a dejar en pantalla la topología antes de comenzar a diseñarla. Esta es una red LAN solamente, así que, pero va a estar mezclada cobre, fibra y también pudiésemos haber tenido aire también, inalámbrico. Lo vamos a dejar para otro ejercicio. Hay pregunta, dice Franco, en este caso, ¿a qué velocidad máxima se transmitirían los datos? A ver, si yo tengo fibra y cobre, y la fibra es de 1 giga, supongamos que la fibra óptica que es de tipo monomodo, voy a transmitir a 1 gigabit por segundo, pero si al mismo tiempo tengo una red con cobre, par trenzado, por ejemplo, es de 100 megabit por segundo, lo que se transmite o a qué velocidad siempre es a la menor, es decir, esta red va a transmitir a la velocidad del medio físico cobre, no a la fibra. Si yo quiero lograr velocidades mayores, debería hacer una modificación en la red y hacer que todos los dispositivos, tanto intermediarios, tarjeta y medio físico, sean de una sola tecnología. Es decir, si todo es fibra, voy a lograr el giga. Pero en este caso, si tengo fibra y cobre, siempre la velocidad menor, ¿cierto?, hace que la mayor se iguale hacia ella. Es decir, en esta red, igual que en las inalámbricas, como mencionamos en la clase anterior, si tengo una red inalámbrica de una norma más alta y hay otra que es norma más baja, siempre a la más baja es la que toma prioridad. En el caso de los medios guiados, como el cobre y la fibra, pasa lo mismo. Si tengo fibra y cobre, la velocidad se va a adaptar a la del cobre. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes estandaricen una red y sean o del mismo tipo de medio físico, y que sean de la misma tecnología. O sea, si voy a usar cable STP categoría 6, que todos los cables sean categoría 6. O si voy a usar fibra óptica, no basta con que tenga un equipo con fibra, sino que todos tienen que tener fibra óptica. ¿Ya? Entonces, eso tienes que tenerlo claro. En los data centers, los servidores se conectan por cable de fibra, no cobre, dentro de una, para lograr redes de alta velocidad, sobre todo en Amazon. Empresas como Amazon Web Service, como Microsoft Azure, como Google Cloud Platform, que son empresas que prestan servicios de red, todo es de fibra, 100%. Todo es 100% fibra. Bastante más elevado, claro. El costo de la fibra procesada en una red es 25.000 pesos el metro. El metro de cable de cobre procesado ya terminado es aproximadamente 1.500 pesos. Entonces ya esta diferencia. Estamos hablando con conectores, con todo. O sea, el producto terminado, un metro de cobre
una red de un metro de cobre son 1.200, 1.500 pesos. Un metro de fibra óptica en una red es 25.000 pesos. Estamos hablando de una red terminada, con equipos, con todo. Eso es una equivalente para que se haga el 1.500 pesos a 25.000 pesos el metro. Por eso las redes de fibra óptica son más caras. Bien, vamos a hacer la implementación. ¿Tienen copiada la topología? Vamos a hacer la implementación. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar configurando, en este caso, los tipos de tarjeta. ¿Ya? Por lo tanto, el switch va a ser el primer aparato que vamos a configurar. Si se fijan, el switch es un switch que tiene su puerto de consola, ¿cierto? Para conectarse hacia él. Pero este switch, la gracia que tiene es que no es un switch de módulo fijo, es decir, no trae tarjetas instaladas. Por lo tanto, le podemos instalar tarjetas de red. ¿Ya? De hecho, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 slots. Tiene 10 módulos para instalarle tarjeta de todas las que tenemos acá disponibles. Y nos vamos a encontrar que hay distintas tecnologías de tarjeta. Fíjense, está la tarjeta Ethernet, 10 mega, Fast Ethernet, 100 mega, Gigabit Ethernet, 1 giga. O sea, tengo tarjetas de red con distintas velocidades. Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 mega, 100 mega, 1 giga. Pero también tengo fibra. Tengo fibra Ethernet y fibra Gigabit Ethernet. Entonces lo que vamos a hacer es hacer que este switch sea híbrido. Vamos a instalarle 5 tarjetas de cobre y 5 tarjetas de fibra. ¿Ya? Entonces los primeros módulos, los primeros 5 módulos los vamos a instalar de Fast Ethernet. ¿Ya? Entonces seleccionamos la tarjeta CFE de Fast Ethernet. Incluso ahí está la descripción, me dice que es un módulo que puede transmitir entre 10 a 100 megabits por segundo, para pensado en redes LAN. Entonces, Fast Ethernet FE, vamos a instalar, vamos a apagar primero el switch, apáguenlo, y le instalan las 5 primeras tarjetas. Las 5 primeras tarjetas. Si se fijan, van a quedar con tarjetas Fast Ethernet cobre, tecnología cobre. Y le vamos a instalar las 5 restantes con fibra. Y vamos a instalar el módulo que dice el FFE. Fiber, ¿cierto? Fast Ethernet. Módulos Fiber Fast Ethernet. Y ahí me dice que son módulos de fibra óptica ideales para redes locales, para redes LAN. ¿Ya? Entonces le instalamos lo que dicen los FE. Instalamos los 5 restantes. Estos módulos, como tienen dos conectores, dos puntas, son para fibra óptica multimodo, ¿ya? Multimodo, por eso tiene dos conectores. Si tuviese un conector, serían monomodo, multimodo. Entonces, ahí está nuestro switch. Cobre, fibra. Y lo encendemos. Va a quedar híbrido, ¿cierto? Un switch con dos mezclas de tecnología. En el caso de los PC, también vamos a cambiar su tarjeta, ¿ya? La primera, el de arriba, el cliente 1, va a ser de fibra óptica. Entonces, lo que tenemos que hacer es retirar su tarjeta. De hecho, si lo revisamos, ahí está el computador. Viene con una tarjeta Fast Ethernet. Entonces, lo que vamos a hacer es apagarlo. Y como me preguntaban por ahí al principio de la clase, ¿se les puede cambiar tarjeta? Sacamos la Fast Ethernet que trae y le vamos a instalar la de fibra óptica, que es la FFE, la misma que pusimos en el switch. Ahí está, FFE. Y le instalamos el módulo de fibra óptica. Y lo encendemos. Fibra óptica y lo encendemos. El que está abajo, el de cobre, el segundo PC, ya tiene tarjeta Fast Ethernet. Entonces no vamos a hacer nada. Él ya tiene una Fast Ethernet. Lo vamos a dejar con la que viene. Lo que sí vamos a hacer en ambos equipos es que vamos a cambiar el modo de sus tarjetas a DHCP. DHCP, el de fibra,
y de HCP el de cobre. ¿Ya? Y vamos a conectarlos. Entonces, en el caso de la fibra, vamos a ir a buscar el medio físico, que ahí está la fibra, está, aparece como color naranjo, es como si fuese multimodo, entre naranjo y amarillo. ¿Ya? No, no podemos seleccionar aquí multimodo, monomodo en packet tracer, simplemente lo define como fibra, ¿ya? Estándar, fibra. Lo mismo que los cables de cobre, los cables cruzados, como está ahí, o el cable derecho, no especifica si son cables UTP o STP, son cruzado o derecho. Elegimos fibra y vamos a conectar el PC de su módulo de fibra, que dice fase Ethernet, dos puntas, multimodo, y lo van a conectar a cualquiera de los puertos de fibra, los que están abajo, cualquiera de fibra, cualquiera de ellos. Y el cobre, como voy a conectar un switch, ¿qué cable uso, cruzado o derecho, para conectar el cliente 2 al switch? ¿Cruzado o derecho? A ver, vayan respondiendo. ¿Qué cable usamos? ¿Cruzado o derecho? En el caso del cobre. Derecho, porque son equipos distintos. Exacto. Cable derecho, copper straight track, fase Ethernet, a cualquiera de los puertos de cobre que están arriba. A cualquiera. ¿Ya? Fibra, cobre. Vamos a los servidores. Vamos a configurar el servidor arriba, el HTTP, y también le vamos a instalar un módulo de fibra. ¿Ya? Un módulo de fibra. Así que este servidor lo vamos a apagar. Vamos a apagarlo. Y la gracia es que los servidores les podemos instalar más de una tarjeta. Podemos ponerle una segunda tarjeta. Vamos a sacar la que viene y vamos a instalar la de fibra, la FFE. Entonces nuestro servidor va a quedar con tarjetas de fibra óptica. Y lo encendemos. Lo encendemos. Si no queremos ocupar, ¿cierto?, el segundo slot, el que está libre, podemos ponerle la tapita, la que dice cover. Y tapamos, ¿cierto?, el slot para que no se ensucie. Entonces quedamos con una tarjeta de fibra, incluso están los tornillos puestos ahí y está lista. Vamos a configurar el servidor HTTP. La tarjeta de red que tenemos lista va a ser la con la dirección 192.168.1.10. Máscara. Puerta de enlace y DNS, la misma dirección. A pesar que vamos a configurar un DNS, perdón, punto 1, y vamos a tener un router, vamos igual a dejar las direcciones puestas. 192.168.1.10, máscara de subred, gateway y DNS. Luego de ello, que tenemos ya la dirección IP, completa la tarjeta de red, recordando que es de fibra, vamos a configurar la página web, ¿cierto? Servicio, HTTP, el index, y ahí hacen una página de ejemplo. Aquí da lo mismo lo que pongan, cualquier cosa. Ejemplo, red híbrida, ¿cierto? Pensando que es cobre con fibra, una mezcla entre ambas. Y por último, voy a configurar también el rol DNS en el mismo servidor. Y vamos a hacer un nombre, ¿cierto? De dominio, ¿ya? Se va a llamar mi dominio cobrefibra.cl. Cobrefibra.cl. Y es el mismo servidor que va a resolver la búsqueda. Cobrefibra.cl. Bien, luego de ello, que tengo ya el dominio y la página web, pasamos a configurar
a conectar primero hacia suite. Fibra, recuerden fibra, a cualquiera tarjeta de fibra del suite, la que están abajo, cualquiera de fibra. Y vamos al servidor de HCP. Como este ya tiene tarjeta de cobre incorporada, no vamos a ponerle una tarjeta adicional. Ya viene una tarjeta fase Ethernet incorporada. Lo que sí vamos a poner es la tapa para evitar, cierto, la suciedad. Entonces apago el servidor y pongo mi tapa o mi cubierta de protección. Y voy a configurar la dirección del servidor. 192.168.1.11. La máscara de red. La puerta de enlace. Y la dirección de DNS, que es el otro equipo. El punto 10. 192.168.1.11. La máscara de red. El gateway. Y DNS. Por último, me voy a los servicios y configuramos DHCP por acá. DHCP, vamos a poner los 192.168.1.1, que es la puerta de enlace, 192.168.1.10, que es el DNS, IP inicial, la 100, y vamos a asignar 50 direcciones IP dinámica. Ya. Entonces tenemos el pool de direcciones de HCP, DNS, primer IP inicial, máscara de red y máximo de direcciones IP. Bien, una vez que ya tenga el servidor de HCP listo, como lo hicimos la semana anterior y como tenemos los ejercicios que hemos compartido también en el aula virtual, conectamos. ¿Qué cable? ¿Derecho o cruzado para conectar el servidor al switch? ¿Cable derecho o cruzado? ¿Con qué cable conectamos el servidor al switch? ¿Derecho o cruzado? No es igual el servidor al switch, son equipos distintos. ¿Cable? ¿Qué cable? ¿Derecho o cruzado? Equipos diferentes. Derecho, claro. A cualquier puerto fase Ethernet. Y lo que viene ahora, ¿cierto? Es ir a revisar las direcciones IP de los equipos. Voy al PC de fibra. Voy a fijarme que obtiene una dirección IP. Fíjense, obtuvo una IP. Voy a ver de cobre. Obtienen dirección IP y me estoy dando cuenta que el PC de fibra, el cliente 1, está obteniendo un IP de un servidor que funciona con cobre. Entonces eso me está indicando que independientemente del medio físico con que estemos trabajando, los servicios van a funcionar igual. Obtuvo un IP de un equipo que funciona, claro, con cobre. E incluso, ahora vamos a ver la página web que está en un servidor de fibra desde un equipo que usa cobre. ¿Ya? Entonces voy a ver si ve la página web. Era www.cobrefibra.cl. Entonces funciona. Cobrefibra.cl. El equipo de cobre pasó por un switch con cobre, multiplexó a tecnología fibra óptica, pasó de la electricidad a la luz, llegó al otro equipo y el servicio funcionó igual. Acabamos de revisar. ¿Ven? Entonces, independientemente del medio físico que usemos, las tecnologías igual se incorporan. ¿Ya? Bien, jóvenes, preguntas, dudas, inquietudes.
le llamó la atención el estar utilizando dos distintos medios guiados y que entre ellos interactúen. Ahí vemos, ¿cierto? Más específicamente. Ahí nos fijamos que el suite se muestra en realidad con cobre. Por otro lado se ve con fibra, se alcanzan a apreciar ahí. En el rack armado, ahí está, cobre, fibra, fibra en este servidor y acá cobre. Claro, en algún momento la idea es que todo sea 100% fibra óptica. Y ahí podríamos lograr las velocidades totales en esta red. Si yo tengo fibra en el cliente, en el switch y en el servidor, pero acá tengo cobre en el cliente y en el servidor de HCP, igual voy a lograr velocidades bajas porque se van a adaptar las velocidades de transmisión de estos dos equipos a estos, ¿cierto? Se tratan de igualar siempre a lo más bajo. Bien, jóvenes, estamos con la sesión de hoy día. Este era el ejercicio a mostrar. No sé si tienen algún comentario más para o alguna pregunta para ir cerrando la sesión ya. ¿Alguna duda, comentario o inquietud? Súper, súper bien. Espero que le haya servido y le vaya aclarando, ¿cierto? Los temas que aparecían ya en el capítulo número 6 sobre los medios físicos. Bien, joven, entonces les subo el video pronto. La idea es que vayan avanzando también en el curso, vayan leyendo los capítulos y también viendo el material que estamos publicando de toda la semana. Bien, que tengan buen fin de semana, que descansen. Nos estamos viendo en los próximos días. Cuídense. Cuídense igualmente, nos vemos.